Juan, el sábado te debo estar visitando. Bien, entonces vamos a continuar con la presentación. No sé si está el ingeniero Persepolos para hacer la inauguración. Ingeniero Bill, buenas tardes. Buenas tardes Cargando, a lo puedo todos poner. los de Adelante, la. ingeniero. No, Sí. no. Cargando no va a funcionar. ¿Por qué? No funciona. Muy Hola. buenas tardes a toda la sala. El día de hoy tenemos este evento de mucha importancia sobre las prácticas de manejo de suelos degradados en sistemas agroforestales. Creo que para todos los participantes va a ser un aporte importante a través de la INIA con nuestros investigadores. En esta oportunidad va a estar a cargo del ingeniero Héctor Guamán María Vilca, quien nos va a hacer conocer los importantes trabajos que se viene haciendo en la Estación Experimental Perla del Brae. Con estas palabras doy pues la gran bienvenida a todos los participantes, que sea pues de lo mejor el tema que nos va a desertar el profesional. Muchas gracias, ingeniero, por su inauguración. Entonces, vamos a pasar a la parte de ponencia. La ponencia del día de hoy estará a cargo del ingeniero candidato magíster Héctor Guamán Yauribilca. Él es ingeniero en recursos naturales renovables por la Universidad Nacional Agraria de la Selva. Asimismo, es candidato a magíster Scientiae en la especialidad de gestión de bosques en la Universidad Nacional Agraria La Molina y es egresado del programa de doctorado en el medio ambiente y desarrollo sostenible en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Asimismo, es profesional con experiencia con más de 20 años, la cual viene trabajando en líneas de producción de plantones y plantaciones forestales. Manejo forestal, asimismo, viene formando parte de la línea de manejo de suelos con enmiendas orgánicas de liberación lenta. Trabajó también en diversas instituciones como el SERFOR, Municipalidad Distrital de Río Tambo, Gobierno Regional de Huánuco, CORSAM, entre otros. Actualmente se desempeña dentro del Instituto Nacional de Innovación Agraria como especialista en investigación forestal. Bien, estimados y estimadas participantes, se les hace recordar que durante la ponencia pueden hacer preguntas a través del chat de retransmisión de YouTube y cuyas respuestas serán resueltas por el expositor al finalizar la ponencia. Bien, entonces dejo con ustedes al ingeniero Héctor Guamán. Adelante, ingeniero. Ingeniero Héctor. Adelante, ingeniero. Muchísimas gracias, ingeniero Bill. Primero quiero saludar al jefe de línea, doctor Jorge Ganosa Roncal. Del mismo modo, saludar al ingeniero magíster Carlos Cruz Luis. Asimismo, saludar al ingeniero Percy Colos Ayala, director de la Estación Experimental Pela de Bray. Y del mismo modo, a todos los directores. Asimismo, a todos los participantes que se han dado un momento para poder compartir este tema que es importante, que es práctica de manejo de suelos degradados en sistemas agroforestales en el Brae. Aquí puedo dar a conocer en las dos primeras imágenes, es como un suelo. Si no se hace el manejo respectivo, puede perder tranquilamente lo más valioso de un suelo, que son los nutrientes, es decir, los macronutrientes y los micronutrientes.
Cabe resaltar que los micronutrientes también son importantes. Yo he visto de que un poquito de zinc en roca, en zinc orgánica, han colocado en el ámbito de ese tipo, y las naranjas solamente con la uña, ¿no? Ah, se podía pelar de forma simple y práctica. El boro, que es un chiquito calcio también, que es muy importante. Bueno, asimismo, se ha perdido pues la permeabilidad del suelo. Se ha perdido lo valioso de la agricultura orgánica, que son los microorganismos. ¿Por qué? Definitivamente por la escasez de humedad en el hoyo del suelo o en el terreno donde están sembrados nuestros cultivos. Y la falta de humedad es básicamente porque el suelo se ha erosionado la materia orgánica, y con la materia orgánica también los nutrientes. Entonces, no podemos esperar mucho de elevar nuestra producción agrícola. Llamo agrícola los cultivos de pan llevar, agroindustrial a los cultivos industriales que son cacao, café, achiote, entre otros, y forestales. Entonces, esto realmente es una preocupación, y de ahí que nuestros productores hacen o echan mano de los agroquímicos, que en vez de solucionar el problema, lo ahondan, lo hacen más ácido, elimina o mata los microorganismos que son la vida del suelo. Bueno, y esa es la consecuencia. Y la otra imagen es un sistema agroforestal, ¿no? Donde se realizó una poda de las ramas de cacao. Del mismo modo se ha hecho poda del componente forestal, que en este caso es la caoba, el Mitelium macrophyllum. Entonces, con esas palabras yo quiero pasar a la De manejo siguiente de suelos imagen. degradados de sistemas agroforestales en el PRAE. La siguiente imagen. Uy, qué fuerte se escuchó lo que estás diciendo. A la Sí, siguiente sobre imagen. todo la fornicación. O sea, hace alegoría, referencia, perdón, Eso creo que siempre es lo que yo recuerdo que todos los profetas había sido una que debe traer. Y eso le dice Israel. Eres peor que tu hermana. Solo un segundito, por favor. Solo un segundito para pasar a la siguiente diapositiva. Para pasar a la siguiente diapositiva de este plan. Perfecto, con la disculpa del caso. Antes de dar a conocer el contenido, quisiera dar a conocer de que voy a dar a conocer la parte textual, y después de cada capítulo voy a mostrar lo dicho en la parte textual con imágenes que evidencian el trabajo realizado. Bien, el contenido es entonces introducción basado en la pérdida de nutrientes y reducción de la materia orgánica, como ya decía. Seguidamente, el segundo capítulo es las enmiendas orgánicas de liberación lenta, que son las enmiendas cálcicas, los estiércoles
la ceniza, la materia orgánica. Ingeniero, no se lo escucha. Ingeniero Héctor. Ingeniero Héctor. No. Ingeniero Héctor, no sé si puede volver, por favor. Ingeniero Héctor. Ingeniero Héctor, ¿me escucha? Por favor, ¿puede volver a poner su presentación? Por favor. Ingeniero Héctor, me parece que se ha ido el señal de internet. Un momentito, disculpen. Tiene problema de señal. Un momentito, por favor. Segunda pregunta. Mire, lo que pasa es que ese día cuando se va a llevar a cabo una cena, no sé quién será, pero lamentablemente se estaba haciendo un pequeño barco. Señor, mire, la situación en primer lugar no ha llegado a mí. Adelante, ingeniero, puede continuar. Dado a conocer el contenido de la charla virtual, voy a detallar cada uno de los capítulos, asimismo de los subcapítulos descritos en la parte de contenido. Bien, uno de los problemas cruciales que realmente es una preocupación es pues el tema de deforestación. Deforestación por varias causas. Uno, por el crecimiento poblacional debido a
al incremento de la población, valga la redundancia, pero esto se traduce en la construcción de infraestructuras para hogares a través de las urbanizaciones, entre otros, que para realizar este tipo de trabajo, tienen que los pocos arbolitos o los arbustos y los árboles tienen que ser talados, ¿no? Entonces se dice de que el 2050 debe haber aproximadamente 9.600 millones de personas. Entonces el problema es serio porque ¿dónde se va a sembrar para, dónde se va a obtener los alimentos para alimentar a tal cantidad de personas? Y por otro lado, la deforestación también te trae consigo el calentamiento global, que no hace más ni menos que compactar el suelo por la erosión, por el viento, la lluvia y encima los rayos solares en los espacios desnudos, como consecuencia de una producción monocultivo, llámese cacao, ya vamos a ver algunas imágenes después, ¿no? Entonces el suelo se va compactando. Pero como consecuencia ¿de qué? Del mal manejo del suelo y a su vez de los cambios climáticos. Que, como todos sabemos, los árboles, pues, contribuyen a mitigar, ¿no?, los gases de efecto invernadero a través de la captura de carbono en las raíces de los árboles, de las plantas, de los cultivos en general, en el suelo mismo, en las hojas, y en toda parte de la planta, la materia orgánica. Entonces va a haber más, la temperatura se va a elevar cada vez más. Y como consecuencia, ya estaba mencionando, ¿no?, que la degradación del suelo, que es un proceso la degradación del suelo, y como consecuencia la compactación del suelo, la pérdida de nutrientes, como ya hablaba al inicio, que no es más ni menos que la pérdida de materia orgánica en el suelo, que no es más ni menos reducir la cantidad hasta eliminar a cero la cantidad de microorganismos benéficos que hacen un papel muy importante en el tema de proceso de mineralización, que es convertir de la forma orgánica a la forma inorgánica. Sin microorganismos no va a haber este proceso o va a ser limitado. Y esta concentración de materia de microorganismos requiere, pues, humedad. Y la humedad va a existir cuando nosotros hacemos un riego por goteo, cuando nosotros hacemos un riego por manguera o a mano, con una regadera o por tema de la lluvia. No va a haber infiltración. ¿Por qué? Porque ese suelo está compactado y después vamos a ver con las imágenes. Y al compactarse, obviamente la porosidad, ya no va a haber porosidad, espacios vacíos en el suelo. La densidad va a ser mayor, es más denso, más pesado. Entonces, ahí prácticamente ningún cultivo va a prosperar. Llámese forestal, llámese agroindustrial, agrícola, entre otros. Y eso sería básicamente las consecuencias de la compactación del suelo, que después vamos a ir tocando un poco más sobre el particular. Aquí les he querido mostrar una adaptación de Chajé 2020, ¿no?, donde justamente describe lo que hemos estado comentando, que hay una disminución en el crecimiento de los cultivos. Hay una disminución en el proceso fotosintético, hay una disminución de la materia seca total,
Hay una disminución de la productividad de los cultivos en general, es decir, la sostenibilidad es negativa. Y en la propiedad del suelo, lo que decíamos, deteriora la estructura del suelo, incrementa la densidad aparente y penetra y la resistencia a la penetración en el suelo. También, como dijimos, decrece la porosidad, decrece la infiltración de agua, ¿no? Y del mismo modo, decrece pues la pérdida en el rendimiento de los cultivos. Disminuye la relación costo-beneficio, disminuye la rentabilidad, ¿no? Decrece el crecimiento de la raíz, como hemos estado mencionando. Es decir, en cuanto se refiere a las propiedades químicas, va a decrecer también la disponibilidad de nutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, y del mismo modo otros nutrientes. Y como consecuencia, ¿qué va a pasar? Va a pasar que elementos tóxicos para la planta, llámese hierro, llámese manganeso, llámese aluminio, van a estar en forma tóxica, de tal forma que la raíz en contacto con la solubilidad de estos elementos tóxicos no va a dejar o va a limitar el crecimiento del sistema radicular. Acá le muestro unas imágenes donde recién han quemado la primera fotografía, se ha realizado la quema, y ahí podemos observar residuos de ceniza. Y obviamente al inicio, esa ceniza va a jugar un papel importante porque tiene elementos nutritivos. Llámese calcio, llámese potasio, ¿no? Entonces, es bueno, pero habría que hacer manejo de este suelo de tal forma que no haya erosión, no haya pérdida de la materia orgánica, más bien al contrario, realizar diversas prácticas de conservación de suelos. ¿Para qué? Para retener esos elementos del que estaba mencionando. La segunda imagen presenta también el cultivo de café, fíjense. De cacao, perdón, fíjense, cacao solo, porque normalmente se instala una sombra temporal como con el plátano, y aquí no, aquí simplemente se sembró, se instaló el cultivo de cacao, pero lo han dejado desnudo, y podemos observar claramente, ya, que prácticamente el color del suelo ya es medio blanquecino, ya. O sea que si antes, la primera fotografía, si antes todavía tenía algunos nutrientes, en la segunda diapositiva ya no tiene nutrientes ya. Entonces, eso da a entender la importancia de hacer un manejo, de hacer prácticas de manejo de suelos. Lo que le decía. La restricción del crecimiento de las raíces, este es en algodón, debido a la toxicidad de aluminio y suelos ácidos, o en este caso dice suelos subácidos. Fíjense, a pH 6.5 el crecimiento de la raíz es óptima. A pH ligeramente ácido, 5.2, la raíz ya se torna un poquito limitado debido a la solubilidad del aluminio y entre otros metales pesados. No solamente eso es la consecuencia, sino también va a repercutir en el desarrollo y crecimiento de todo cultivo, cacao, con el tema de monilia, entre otras enfermedades. Mazorquero, ya no son resistentes los cultivos a plagas, enfermedades. Cuando está bien abonado, podría, ¿no?, tener una resistencia, ¿no? En este caso, es el pachaco rojo, una especie muy importante en el Brae, ¿no? Donde tenemos
presencia, donde tenemos una enfermedad producida por un hongo que es muerte regresiva, que empieza a atacar de la yema terminal y prácticamente lo llega a consumir. Una especie que nada tiene que envidiar a otros cultivos exóticos, a otras especies forestales exóticas. ¿Por qué? Porque de 7 a 10, dependiendo del manejo, nosotros podríamos obtener grandes volúmenes de madera de pachaco rojo. Y pachaco rojo se llama porque tiene la albura, tiene el color rojo la madera. Igual al tornillo, más o menos por ahí. Y la resistencia, la densidad es 7. Es muy buena para muebles, para casas, ¿no? Después vamos a observar, ¿no? Cómo se viene aprovechando esta especie y que nadie lo ha sembrado, ha crecido solo. Entonces es un reto de hacer un buen manejo. Espero Ingeniero Héctor, no se le escucha. Ingeniero Héctor. realizar un trabajo de investigación. La característica de un suelo ácido es baja. Ingeniero Héctor, ¿se le ha ido por favor la presentación? ¿Puede Ya, nuevamente sí, presentar? vamos a darle, ahorita hay que poner. ¿Ya se puede apreciar, ingeniero? No, 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 no a un ingeniero, por favor, sigue. ¿Me Sí, puede sí, sí. presentar, por favor? Sí. ¿Cómo va aquí? ¿Cómo va aquí? Acá hay internet y allá también. Ahora, ¿cómo? ¿Puede poner en compartir, por favor? En compartir, ¿ya? Y compartir. Sí, en compartir, porque está debajo de su pantalla, por favor. Ya, en compartir. ¿Dónde está la pantalla? Compartir. 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 Aquí es. Compartir. Ahí está internet. Claro. De nuevo, ¿no? De nuevo. Aquí no. No. Tengo que entrar de nuevo. Compartir. Compartir. Ajá. Aquí no. Ya, ingeniero, ¿se puede apreciar? Sí, adelante, 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 Ya. sí. Muchas gracias, Por favor. ingeniero.
Entonces, la característica de un suelo ácido es básicamente dos puntos. Uno es la deficiencia de elementos básicos, que son calcio y magnesio. Y el calcio es de suma importancia porque tiene que ver con el fortalecimiento de la pared celular del sistema radicular. Y asimismo la toxicidad de aluminio y hierro, que actúan negativamente, diríamos, para nuestros cultivos agrícolas. Entonces, le decía de que hay niveles altos de aluminio, y para esto, ¿qué se requiere? ¿Qué requerimos realizar? El encalado de nuestros suelos. Ahora, el encalado no siempre tiene que ser cal agrícola, carbonato de calcio. Puede ser dolomita, puede ser yeso agrícola, puede ser ceniza, puede ser diatomita. Después vamos a hablar un poquito con una imagen. La diatomita que está un 8 soles cuesta un saquito de 15 kilos. Entonces, yo pienso que ahí tenemos que abordar este tema de la deficiencia de nutrientes con las enmiendas cálcicas, entre otros. Perfecto. Entonces, hay un déficit, le decía, de materia orgánica y nutrientes. Principalmente de elementos básicos, calcio, magnesio y nitrógeno. ¿Y dónde le encontramos el nitrógeno? A uno de los mejores nitrógenos que producen nuestros animales menores, que es la crianza de cuy. ¿Y por qué tiene el nitrógeno más rico del mundo? Porque se alimenta de leguminosas, del cutso, entre otros. Entonces, debemos echar mano al uso de estiércoles, no solamente de cuyes, sino también de crianza de gallinas, sino también de otros estiércoles, llámese ganado vacuno, entre otros, que no solamente va a atender la deficiencia de nitrógeno, sino también va a mejorar la estructura del suelo, que es lo que hablábamos. Bien, ¿tenemos deficiencia de nutrientes? Sí. ¿Tenemos en casa? Sí. ¿Cuál es? La ceniza. La ceniza es muy buena, ¿por qué? Porque tiene potasio y tiene calcio. Entonces, tenemos aquí, ¿cuántas veces he conversado con productores en cada una de mis presentaciones? Y me dicen, ingeniero, muchas gracias. Yo la ceniza lo depositaba en un hueco y ahí quedaba. No, craso error. A partir de ahora, toda ceniza que producen en mi chacra, todos los días que cocemos nuestros alimentos, va a ir directo a mi cultivo de cacao, entre otros. Muchas veces he encontrado troncos descompuestos en la parcela de cacao. Y la producción de cacao es preocupante. Estamos hablando de 700 kilos por hectárea año en Santa Rosa. Creo que no mejoró esa cantidad. Entre 700 a 1000, en alguno que más o menos maneja, porque siempre están mezclando con productos, con agroquímicos. Están colocando urea, están colocando nitrato de amonio, entonces seguramente eso no permite que se incrementa la producción. Entonces yo decía, ¿y por qué no utilizar esta materia orgánica de los troncos descompuestos, caballero? Y la respuesta ha sido, no, pero si ahí también está abonando
a mi cultivo. Yo le digo, pero ¿cómo está abonando? Le digo, si al contrario, se va tornando esquelético el tronco debido a la lluvia, al resecamiento por el sol y todo, ¿ya? Y se está consumiendo el tronco, le digo. Entonces, más bien aprovechemos ese tronco que está ahí. Podemos utilizarlo tal como está, ya descompuesto, por cierto, o llevar a nuestra compostera y también podríamos obtener los mismos beneficios. También es importante dar a conocer la elaboración de compost, debido a que hay productos alimenticios, llámese ramas de leguminosas, eritrina, llámese que se realiza la poda, siempre se realiza la poda de eritrina y tiene nitrógeno, es una leguminosa la eritrina. Hay también el kudzu, también tiene nitrógeno, ¿no? Ahí tenemos coco, el coco es rico en calcio y también permeabiliza el suelo, en este caso el compost. Hay también rastrojos de maíz que también tiene fibra. Y ahí en el compost ya incorporamos la cal agrícola para darle calcio y para ayudar en la descomposición. Ya podemos añadir también la ceniza para darle otro tipo de nutrientes, ¿no? Podríamos añadirle dolomita, porque la dolomita no solamente tiene calcio, también tiene magnesio, ¿no? Entonces, porque la carbonato de calcio se caracteriza por tener solo calcio, pero es un calcio fuerte, que reacciona rápido con el suelo, te eleva el pH, que es lo que queremos, por cierto, pero no tiene magnesio. El carbonato de calcio acá en la agrícola tiene 40% de calcio. La dolomita no, la dolomita solo tiene 20% de calcio y 10% de magnesio. El yeso agrícola solamente tiene calcio con 10%, la diatomita también tiene solo calcio y mínimo porcentaje, pero que de todas maneras hace su función en el compost. La característica de un proceso de compostaje es darle las condiciones. ¿Cuál es? De humedad. ¿Cómo obtengo un compost idóneo, viable, rico en materia orgánica, en nutrientes? Doctor, no se escucha, no se le está escuchando, por favor. Señor Hay Héctor, por que favor. siempre. No se le escucha, ahí está entrecortado, ingeniero, por favor, si podemos mejorar el audio, por favor, ingeniero Héctor. Igual que antes. Ya, continúa. Por favor, puede poner su presentación. Está sin presentación, por favor. Ya. Pero ya se puede apreciar, ingeniero. De adelante, adelante, ingeniero, adelante. Gracias, ingeniero, gracias. Bien, para finalizar con el tema de compost, que es muy, muy importante debido a la existencia
de los elementos básicos que uno puede requerir para obtener este excelente abono orgánico. Esto es realmente un reto. Yo diría, sí, me atrevo a decir que es un reto, porque la mayoría no echan mano de la crianza de animales menores. Pese a la importancia, pese a que va a mitigar el tema de seguridad alimentaria de nuestros productores, por el tema de, por decir, la carne de cuy es cero en colesterol. También se puede hacer un caldo de cuy. También el peletaje también sirve para hacer llaveros, entre otros. Se puede trabajar con, y lo más importante es el abono orgánico, son los nutrientes que vamos a obtener, en este caso nitrógeno. Bien, acá le presento las imágenes que le he mencionado, donde ahí está el tronco de un terreno de productor, este es cacao. Ahí está el tronco. Se está descomponiendo, se está perdiendo la materia orgánica, se está perdiendo el carbono con el pasar del tiempo, con la precipitación, la temperatura, el viento y todos los factores que hay climáticos. Pudiendo ellos aprovechar esto, y estamos, no, que mi cultivo no produce mucho, pero tenemos a la mano estos elementos. ¿Por qué no echar mano de estos troncos que están en nuestra chacra? Los elementos que le decía para un compost, acá hemos utilizado troncos, hemos utilizado cuzzo, el coco, rastrojo de maíz, cal agrícola, entre otros. Del mismo modo, acá presento un pequeño procedimiento. Fíjense, hemos preparado el terreno con unos cuantos varillas, hemos delimitado dónde va a estar el compostaje. Después hemos colocado troncos, ramas, etcétera, y hemos colocado cal agrícola en este caso. Luego hemos seguido colocando otra capa de troncos y algunas ramas. Y seguidamente hemos cubierto. ¿Con qué finalidad cubrimos? Para mantener la humedad. Básicamente para mantener la humedad. Y acá ya estamos produciendo compost, ¿no? A nivel artesanal, por supuesto, ¿no? Y acá están nuestros trabajadores en ese entonces presentando, pues, el compost enriquecido. Esto data de 2017. En el tema de ceniza, fíjense, tenemos cantidad de troncos secos, que no se aprovecha muchas veces, digo yo, pero que gran parte sí lo aprovecha para cocer los alimentos, y acá está la ceniza, que bien podría recolectarse. Por cada preparación de una comida se obtiene más o menos un promedio de 6 a 7 kilos de ceniza. En una semana sería 7 por 35, casi 50 kilos. Imagínate, multipliquemos por mes, por año, ¿cuánto? Entonces, yo escuché decir a alguien, pero yo quiero ser tu técnica, ingeniero, pero yo quiero no mejorar una hectárea de cacao. Pero no es así, o sea, no es porque tú quieres mejorar la producción de tu cacao, tú vas de la noche a la mañana, sino es de acuerdo a la posibilidad. Ahí tiene que ver mucho el tema de voluntad, ahí tiene que ver mucho el tema de actitud, de querer hacer las cosas. Queriendo, se puede. Hemos medido también el pH
del compost, como podrán observar, tiene 6.5 de pH. Y como decía, ¿no? Sí, a grandes rasgos, fíjense, el calcio está presente, el calcio es de suma importancia para, ya le decía, para fortalecer el sistema radicular. ¿Dónde está más soluble? Cuando el pH es neutro. Y cuando es ácido, no, ya no, ya no, ya, ya hay presencia de calcio. Igual, de igual manera el nitrógeno, cuanto más ácido, no, igual manera el fósforo, ¿no? Entonces, yo creo que es importante ver estos aspectos. Hay algunos que tienen ganadería intensiva, acá se observa, pero nadie se aprovecha el estiércol de ganado vacuno. Yo he estado trabajando en Arequipa. En Arequipa tienen granjas de ovinos donde las heces, o sea, las tortas, lo llevan a las chacras, no a las parcelas de ajos y cebollas. Y X distante, más o menos a 2, 3 metros, lo dejan ahí 1 mes a 2 meses hasta que se seque, es decir, hasta que se haga de color blanquecino. Y ahí lo incorporan. Viene un tractor y lo incorpora. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de permeabilizar, estructurar, facilitar la infiltración de agua en el suelo. Asimismo, de aportar nutrientes. Todos los estiércoles que hemos estado hablando de que son importantes. Ahí tenemos la crianza, el galpón de crianza de cuyes, ¿no? Donde ahí se observa en la parte baja del galpón donde está el cuy, cantidad de estiércol de cuy. Entonces, esto debemos aprovechar y además que no nos va a ayudar en el tema de seguridad alimentaria. Otro, con la crianza de aves. Quiero felicitar, aprovechando esto, a la señorita Yolvi Palomino, que fue gobernadora de Aina San Francisco, acá en el Brai, que siempre en toda charla de capacitación ella estaba presente. Y hace poco acaba de vender, no sé, no tengo la idea, creo que 20 toneladas, 40 toneladas de estiércol de ave de corral. Entonces, aparte de también ayudar en la seguridad alimentaria, también le va a ir generando ingresos por la venta de abono de granja. Bien, ¿en qué consiste el manejo de suelo en instalación de plantones? Ya hemos estado hablando, ¿no?, de cómo se encuentran nuestros suelos, de color amarillo, o sea, por el color también se puede identificar la disponibilidad de nutrientes y de materia orgánica. Definitivamente no va a haber enmienda cálcica, no va a tener calcio magnesio, no va a haber nitrógeno, no va, ¿no? Lo que va a haber ahí es aluminio, el principal elemento de acá. Entonces, primero se hace la demarcación del terreno, se tumba algunos vegetales, se demarca el terreno, se delinea cuánto por cuánto vamos a, se estaquea incluso, y después se hace la apertura de hoyos. Y acá luego quiero mencionar, ¿la técnica convencional cuál es? La técnica convencional es la primera capa del hoyo, se cree que es fértil. Y esa primera capa tiene que ir al fondo. Y la segunda capa, que es supuestamente menos fértil, tiene que ir al fondo. Miguel, no está pasando la diapositiva. Me parece que no está pasando la diapositiva, o es que solo es, en el 3.1 nomás hace la explicación, por favor. Ya, perfecto, perfecto. Bien, entonces lo que amerita es un cambio de tierra original por compost y materia orgánica. Y acá podemos explicar mejor. Acá está el área.
¿no? Esta parcela se ha instalado en 2017 también. Y acá está el compost. Hemos reemplazado este suelo por la materia orgánica. Y acá ya está con la planta respectiva, en este caso es caoba, y acá la shaina. Bien, como le decía, el suelo es de color amarillo, pobre en nutrientes, pobre en materia orgánica, y acá es un suelo también de color amarillo, pero con alto porcentaje de pedregosidad. Eso también hay que tener muy en cuenta en nuestro trabajo de evaluación. Y acá tenemos ya incorporando compost y materia orgánica. Y acá ya estamos realizando el encalado. Pueden imaginarse, también ya siempre hay que hacer la evaluación, porque lo que se ha podido observar es que ese hoyo que ha sido instalado con materia orgánica se ha vuelto a llenar con partícula fina. Y esa capa, y se hace una copa, una costra, una capa compactada. Y ahí vamos a dar a conocer en el siguiente, capítulo que compactada una capa de más o menos 2 centímetros. ¿Ya? No es, si nosotros hacemos o colocamos un cuchillo, un machete, algo y escarbamos, adentro va a estar la materia orgánica. Pero encima, ¿ya? Las partículas finas, arcilla, arena, limo, etcétera, se ha sedimentado, se ha acumulado en esta parte de la parte superficial del hoyo. Y no solo eso, sino también se junta en esos hoyos con hojas recalcitrantes. ¿Qué significa recalcitrantes? Duro. No son fáciles de compostar. Y ahí llega la lluvia y se acumulan las hojas de agua y peor, no deja ingresar el agua al hoyo. Y peor que la capa está compacta, peor todavía. ¿Y acá qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que remover esa capa compactada, es decir, sacar, eliminar, ¿no? Y reemplazar, como le decía, por la materia orgánica del que hablábamos. Bueno, hemos tratado un poco, ¿no? De detallar los capítulos anteriores, pero ahora vamos a ver las labores silviculturales, que en este caso es el ataque de hormigas en la caoba, básicamente. Hemos hecho experimento con tifón no lo elimina. Se sale de su camino, se va a otro sitio. Y hemos ido al propio nido, no colocado nada. Después hemos colocado rejen en las hojitas donde se transporta ahí. También han muerto un día, al día siguiente en otro sitio. O sea que hasta ahorita viene siendo un problema serio para la actividad forestal y otros cultivos más. Hay que eliminar las larvas comedoras de hojas. Hay que hacer raleo. Hay árboles que ya no van a cumplir su cometido. No, ya no son árboles rectos, tronco recto, perdón, ¿no? Entonces son árboles chuecos, etcétera, etcétera. Entonces, de preferencia hay que cortarlos. Y acá están las hormigas de las que les hablaba, en pleno transporte de hojas. Hay que hacer un desbroce de malezas, porque si no, ¿qué pasa en la selva, en esta parte del Perú y en toda la Amazonía? El crecimiento de la maleza es fuerte. Entonces, tanto que compite por nutrientes, por los cultivos. Llámese, me decía, lo industrial y forestal. Y hay que hacer un desbroce. Hay que hacer poda de los árboles
La diferencia entre poda de árboles y poda de cacao es simple. Nosotros en el componente forestal necesitamos un tronco recto. Por lo tanto, tenemos que cortar las ramas laterales. Pero no tanto como en este caso. Solamente tiene que ser las tres cuartas partes. Y la poda en cultivo de cacao hay que sacar la guía. Alguien me dijo, no, la guía, no, hay que dejar. No, hay que sacar la guía para formar un sombrerito y de ahí es lo que va a, incluso la cosecha de cacao va a ser mucho mejor. Hay que ser coroneo. No podemos hacer la limpieza, desbroce del área total, pero por lo menos hay que hacer un coroneo de planta por planta. Del mismo modo, hay enredaderas también en la copa de los árboles. Hay que darnos un tiempito para sacar las enredaderas, porque las enredaderas pueden matar también a la planta, porque se lo ajusta tanto a la yema terminal, a la rama. No, limitando su crecimiento. Este les hablaba de un suelo compactado, fíjense, y eso que ya hemos hecho el abonamiento acá, en instalación, ¿no? Pero igual hay que seguir haciendo el mantenimiento. En este caso estamos incorporando materia orgánica. Estamos encalando no solamente al componente forestal, sino también al componente agroindustrial. Hay que colocar mulch. El mulch es importante, ¿por qué? Porque lo que necesitamos es conservar la humedad. Y si lo dejamos desnudo, el sol va a resecar, va a secar al hoyo o al área donde está la plantación. Entonces hay que, son hojas de leguminosas, de preferencia leguminosas, que es hojas de quinacho, mirosilo bálsamo. En este caso hemos hecho un ejemplo con estas hojas. No ha sido tan conveniente en la fotografía 2. Y esto, después hay que hacer un cerco de protección. Y en el cerco de protección también necesito mantenimiento. Hay que ir cortando las ramas que van creciendo porque se trata pues de mostrar a las personas los trabajos de investigación. Hay que medir la compactación. En este caso estamos midiendo con machete. Es buena la permeabilidad. Tiene más o menos entre 1 a 2 pulgadas de suavidad en el suelo, ¿no? No es como en otros sitios. Tú colocas el machete y no ingresa porque está compactado. Acá no. Acá tiene más o menos 1 a 2 pulgadas de un suelo, de un hoyo permeable. Hay que hacer podas, mira, hay que darle luz al componente forestal y también al componente agroindustrial, que es café. Y acá ya hemos podado también el cacao. Y acá está en excelente condición el componente forestal, que es cacao. Quiero mostrarles, esto lo produzco en mi humilde hogar, con los residuos de los alimentos. Yo produzco, me gusta el ajicito y tengo más o menos 6 variedades de ají. Y yo ya no hago compostaje, sino directamente lo coloco en el macetero. Fíjense cómo está el ají limo. Y luego se seca la cáscara de huevo, se seca la cáscara de haba, se seca todo tipo de cáscara, de papa, etcétera, se seca. Y al secarse, lo comenzamos a cortar con la ayuda de una tijera. Y luego tenemos, fíjense, luego aplicamos diatomita. Este es diatomita que está muy cómodo. Y tenemos varias variedades de ají en la casa. Bien, los sistemas agroforestales son de suma importancia. Pero debo primero dar a conocer la importancia del componente forestal.
Solamente en dos puntos, nada más. Un señor en Bellavista, acá cerca, entre Quimbir y Centro Poblado San Maniato, compró tres árboles de pachaco a 180 soles, casi 600 soles. Y vamos a ver después las imágenes. Pero el señor que ha recibido ese monto no se ha dignado en sembrar o en reponer. Solamente vendió y ahí acabó. Entonces, es pues preocupante. La importancia de un cultivo agroindustrial es tácito, ¿no? Que gracias al incremento, por más que esté en un precio regular, siempre va a ser un ingreso para nuestro productor del Brain y de todo el trópico. Y bueno, por las bondades que tiene, y vamos a dar a conocer después, la importancia del sistema forestal es de que mientras yo produzco mi cultivo de cacao, puedo también producir, ¿no?, un árbol maderable, que ambos se benefician, dependiendo del momento donde uno instala. El árbol podría darle sombra al cacao, y si el cacao está grande, también va a dar sombra a la caoba, y cuando hay sombra, ya incluso el ataque de Psifila granella para las melazas va a ser definitivamente menor. Ahí tenemos una foto de Cedrela odorata. Fíjense, ya debe tener un promedio de 15 a 20 años y tiene un diámetro de 1 metro. De aquí tranquilamente puede salir un promedio de, estimo, de 1.000 pies tablar. Y cada pie tablar de cedro está valorizado pues en 2.50 más o menos el pie establado. Calculemos Te voy cuánto. a lavar un ratito. Le decía, el grano de cacao, 23 soles por kilo. Polvo de cacao, 15 soles por 250 gramos. Pasta de cacao, 7 soles por 100 gramos. Chocolate bitter, que significa chocolate amargo de cacao, precios diferentes de acuerdo al peso y porcentaje de cacao. Fíjense, acá está lo que le decía. Han cortado los árboles, lo han hecho madera, ha recibido la plata del dueño, este es Buenavista. Pero no ha sembrado, o sea, falta de conciencia forestal. Aquí hay otro. También ha crecido solo. Este es un pariente, se puede decir, porque también tiene mi apellido. También cortó el árbol. Acá solamente está en la parte final, porque la parte del tronco ya utilizó como tijerales para la construcción de su casa. ¿No? Ahí están muebles, también a partir de pachaco rojo, ¿no? Inclusive cajón de fruta de pachaco rojo, yo no recomendaría. En este caso, este es pino chuncho. Este es pino chuncho, blanquito, no es pachaco rojo. Bien, y acá tenemos otros tijerales de pachaco rojo, como podemos observar. Fíjense, este es chaina, ¿no? Donde también se aprovecha como en viga de construcciones. Ahí damos a conocer el precio incluso. El rollizo de chaina también aprovechado en el galpón de compostaje. Esto fue en 2017. Acá estamos produciendo compost. Después fue el alcalde, el señor que está a mi lado. Y extracción de rollizos. Ingeniero, no se le escucha. Ingeniero Héctor. Parece que ya cortó, ya. No.
Esto dice que no ha pedido permiso, nadie. Quiero, por favor, se da la Voy a presentación. compartir. Sí, Voy por a favor. compartir, ingeniero. No, ya está pegando. Ya está ya. ¿Se puede observar, ingeniero? Sí. Sí, perfecto. Entonces, algunos resultados de investigación, que es tres sistemas de plantación forestal, ¿no? A 4 años y 9 meses, donde tenemos, vamos a mencionar solamente los tratamientos y el crecimiento en altura. Acá tenemos tres tratamientos, que es caoba bajo sombra de purma con manejo de hoyos. Ese segundo tratamiento, caoba bajo sombra de cacao sin manejo de hoyos. Y caoba bajo sombra de cacao con manejo de hoyos. Lo que podemos observar acá es que el crecimiento es altamente significativo en cuanto se refiere a crecimiento en altura, que corresponde pues al tratamiento 1, en este caso, es caoba bajo sombra de cacao con manejo de hoyo de plantación. Y acá está, este es con manejo de hoyo de caoba, con manejo de hoyo de plantación. Este sin manejo de hoyo de plantación, pueden ver el tronco medio torcido. Y este es bajo purma con manejo de hoyo de plantación, que está regular. Bien, finalmente quiero dar a conocer una conclusión, que es las enmiendas orgánicas de liberación lenta se tornan en una alternativa para nuestros productores, ya que se podría incrementar la producción agraria, agrícola, agroindustrial y forestal, y de esta forma reducir el alto costo de los agroquímicos, cuyo uso no hace más que contaminar los alimentos y hacer menos resistente a plagas y enfermedades, así como mitigar los cambios climáticos que hoy por hoy viene causando muchos problemas en la naturaleza. Bien, muchísimas gracias, ingeniero. Quiero pedirle disculpas al público, a todos los que han podido estar presentes en esta charla virtual, prácticas de manejo de suelos degradados en sistemas agroforestales en el Gran. Muchas gracias, ingeniero, con la disculpa del caso. Gracias a usted, ingeniero, también por su presentación. Y vamos a rogar al público si puede prender su micrófono o activar su micrófono para hacer las consultas. Probablemente haya harta consulta. Aún no tenemos escritos en el chat. A ver si tenemos algunas consultas. Por favor, hay que contestar las preguntas. Pueden activar su micrófono si alguien quiere hacer la consulta al ingeniero Héctor. También pidiéndose las disculpas del caso sobre la interconexión. Hay un problema de la conexión a internet en el BRAE. Y probablemente por ello hemos tenido algunos recortes. Bien, como no tenemos ninguna pregunta, igual voy a dar pase al ingeniero Héctor para dar sus últimas recomendaciones. A ver, tenemos, nos están lanzando recién algunas preguntas. A ver. Adriana nos dice, ¿estas técnicas de manejo de suelos en el BRAE también es aplicable en el bosque seco? Definitivamente, ingeniero, sí,
O se puede aplicar también en bosques secos, porque es el suelo un poco más, con un mayor degradación. Bosque seco se caracteriza por tener poca precipitación, suelos muy, muy pobres. Entonces, estas prácticas definitivamente, ingeniero, pueden dar resultados satisfactorios en bosques secos. Tenemos otra pregunta de Harold Linares. Nos dice, ¿en cuánto tiempo o en cuánto de compost se le hicieron los análisis de laboratorio? ¿Qué tiempo requiere para tener un compost terminado? Muy interesante su pregunta, ingeniero. Al inicio nosotros el 2017 todavía no contábamos con un laboratorio de suelos y aguas y foliares aquí en la estación, aquí en el BRAE. Entonces nosotros hemos hecho nuestros análisis, ¿no? Simplemente con pHímetro digital. Después hemos evaluado la humedad y la temperatura con la técnica del machete. Después hemos evaluado la textura con el método de la bola y también materia orgánica con la técnica de la botella. Entonces, en función a eso, ingeniero, un poquito quiero redundar con el tema del pH. Hemos obtenido pues presencia o existencia de elementos básicos que es calcio y magnesio. Y también esto, y si estaba poco, necesitaba incrementar enmiendas cálcicas. La otra pregunta es, ¿cuánto tiempo? Depende del manejo. Si yo realizo un buen manejo de compostaje, yo puedo obtener tranquilamente entre 2 a 3 meses por el método de pilas, por el método de montón, otro método más. Pero si no atiendo la humedad, no atiendo la temperatura, no remuevo, entonces el proceso de compostaje va a durar más, que puede ser un promedio de 4 meses, 5 meses, 6 meses. Eso sería, ingeniero. Bien, muchas gracias, ingeniero. Yeswan nos dice, ¿en qué caso, en el caso de ocurrir un incendio forestal, cuál es la técnica de manejo más adecuada para recuperar esos suelos? Interesante la pregunta, ingeniero. Yo trabajé en Pronamach también en la línea de conservación de suelos, donde allá hemos hecho zanjas de infiltración y terrazas de formación lenta. Cuando nosotros hacíamos zanjas de infiltración, mis jefes me decían de que debo sembrar el componente forestal en el talud, es decir, en la cresta de las zanjas. Yo hice lo que me han ordenado, pero siempre hay que romper paradigmas. Entonces yo sembré por si acaso dentro de la zanja de y he comprobado donde he plantado quinoal, donde he plantado pinos, todo. Dentro de la zanja de infiltración ha habido más del 90% de sobrevivencia y buen desarrollo y crecimiento. Comparativa, hemos sembrado en la cresta de la zanja de infiltración. Muchas gracias, ingeniero. Otra pregunta tenemos en el chat, nos dicen Mili. Buenas tardes, ¿a qué tiempo da la plantación de cacao?
Yo no soy agrónomo, yo soy forestal. Desde que inicié a trabajar, desde que hice mis pininos en el campo laboral, me he desempeñado como forestal. Sin embargo, debo dar a conocer de que ya a los 5 años ya se puede ya producir frutos de cacao. Y esto va a ir incrementándose con el paso de los años, 6, 7 años. Y esto va a depender del todo el tema que hemos conversado, que hemos compartido el día de hoy. Muchas gracias, ingeniero. Haroldo Linares nos dice, ¿cuál es la proporción o conversión de materiales a compost? Voy a repetir la pregunta, ingeniero, por favor. ¿Cuál es? A ver, un momentito. ¿Cuál es la proporción o conversión de materiales a compost? ¿Logro Ah, escuchar? interesante la pregunta. Cuando se trata de compost, estamos hablando más o menos de un. Nosotros trabajamos en un área de 2 metros de ancho por 2 metros de longitud y una altura de 1,5 metros. Allí hemos colocado en primera instancia 1 kilo de cal agrícola. Lo hemos esparcido y lo hemos removido y todo lo que hemos descrito en esta capacitación. No sé si podría incrementar, ingeniero. Dice otra pregunta, otra consulta de Luis Guillermo. Yo quisiera saber o hacer la consulta, ¿cuál es la opinión sobre el uso de planta de tara como una alternativa para la reforestación en zonas desérticas? ¿Es posible tener tierras agrícolas potenciales a partir de aquellas tierras prácticamente descartadas para algún uso agrícola? Es posible. Yo trabajé como supervisor de un proyecto de recuperación de suelos en la región Huánuco, en los distritos de Amariles, Pilcomarca y Huánuco. Hemos reforestado con tara en la parte de la ladera media falda. Con tara y Y ahí llega la tunas. parte. Y ha dado buen resultado, ingeniero. Sí se puede reforestar con tara. Y solo quiero contarle una experiencia ahí, ¿no? Hemos incorporado una determinada área, estos cristales de agua. Hay unos que colocas allí un timbol, ya me estoy olvidando porque no me ha dado resultado, ya, y colocamos como Huánuco no llueve mucho, entonces hemos colocado ahí en el hoyo de la plantación porque esto se deshidrata y va a alimentar de agua a la planta. Y cuando fui a hacer una evaluación, veo como costras los hoyos de plantación de tara. Qué raro. Y yo agarro, observo, meto la mano y un espacio vacío, vacío, completamente vacío. ¿Por qué? Porque estos cristales de agua se descomponen también al pasar el tiempo. Al descomponerse dejan un vacío y limitando el crecimiento del sistema radicular. Eso sería, pero sí, es una especie óptima para suelos degradados de estas zonas. Muy bien, muchas gracias, ingeniero. En vista que ya no tenemos más preguntas,
y le rogaría, por favor, si tiene sus palabras finales y recomendaciones sobre el curso para nuestros participantes. Muchísimas gracias por haberme dado esta oportunidad de compartir a través de este curso virtual, ¿no? Y yo pienso de que el quien no enseña no aprende. Entonces, obviamente me ha costado varios días para preparar este PPT. Pero muy agradecido porque a su vez también he aprendido bastante y muchas gracias por la confianza depositada. Gracias a usted, ingeniero, y también agradecemos al público en esta importante capacitación en las prácticas de manejo de suelos degradados en sistemas agroforestales en el BRAE. Bien, entonces también les hago presente que el ENIA pone a disposición una red de 15 laboratorios de suelos, aguas y foliares para nuestros hermanas y hermanos productores. Ustedes pueden acceder a cualquiera de nuestros laboratorios que se encuentran a nivel nacional, desde el sur al norte, el centro, el oriente. Tenemos en Puno, Arequipa, tenemos en Ayacucho, en Huancayo, también tenemos en Vista Florida, San Martín, Ucayali. Todos ellos trabajan en una red. Los agricultores pueden acceder a nuestros laboratorios llevando sus muestras de suelo, aguas, también foliares. En estos laboratorios se hacen análisis, ¿no? Físico-químicos, biológicos. Asimismo, les pongo en conocimiento que los laboratorios mencionados son totalmente acreditados por INACAL. Los resultados son válidos, ¿no? En cualquier de nuestros laboratorios a nivel nacional y como también en el mundo, ¿no? Entonces, con toda la confianza, ustedes pueden llevar sus muestras. Bien, entonces suplico al ingeniero, por favor, puede dejar de presentar. Voy a solicitar al público para ya dar por finalizada nuestra charla de la tarde. Vamos a tomarnos unas fotografías, por favor. Ingeniero, por favor, si puede dejar de presentar. Bien, entonces agradeciendo pues a todos, también los organizadores, también agradeciendo pues nuestros extensionistas que se encuentran en la estación experimental del BRAE y a todos, muchas gracias. Hasta aquí pues haciendo esta presentación de esta tarde. Hasta otro día. Síguenos en el Facebook. Nosotros seguimos desarrollando los cursos virtuales en todo este mes de septiembre. Muchas gracias.